Bertolt Brecht, Fragen eines lesenden Arbeiters. Preguntas de un obrero que lee. Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Und das mehrmals zerstörte Babylon, wer baute es so viele Male wieder auf? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió a reconstruir tantas veces? ¿En welchen Häusern des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? Wohin gingen an dem Abend, an dem die chinesische Mauer fertig war, die Maurer? La noche en que fue terminada la muralla china, ¿a dónde fueron los albañiles? Das große Rom ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen triumphierten die Cäsaren? La Gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Y sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿Hatte das viel besungene Byzanz nur Paläste für seine Bewohner? ¿Y Bizancia, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach ihren Sklaven. Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban por sus esclavos. Der junge Alexander eroberte Indien. ¿Er allein? El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César schlug die Gallier. ¿Hat nicht wenigstens einen Koch bei sich? César derrotó a los galos. ¿No llevaba por lo menos un cocinero consigo? Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war, weinte sonst niemand. Felipe de España lloró cuando fue hundida su flota. ¿No lloró nadie más? Friedrich der Zweite siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer siegte außer ihm?
Felipe II venció la guerra de los 7 años. ¿Quién más venció, además de él? Jede Seite ein Sieg. Wer kochte den Siegesschmaus? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Alle 10 Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Spesen? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? So viele Berichte, so viele Fragen. Tantas historias, tantas preguntas.